Buenos días, estamos aquí con Marc Bolsolet, que es un bioético, y hablaremos sobre el rol vital de la bioética en la pandemia. Una de las primeras preguntas que nos interesa es cómo definirías el aporte de la bioética a la pandemia. Buenos días, Beatriz. En tales situaciones, la bioética desempeña un papel fundamental a la hora de gestionar una pandemia, ya que proporciona un marco ético para así entender y solucionar un problema de salud pública. Sí, ¿y cómo abordó aquellas dificultades? Por favor, explícamelo con manera específica. Fue imprescindible establecer protocolos éticos y justos porque de hecho teníamos que tener en cuenta la sociedad, teníamos que tener en cuenta los factores de riesgo y los agentes, también teníamos que tener en cuenta las limitaciones que teníamos. Sí, ¿y cuáles crees que fueron los primeros retos en enfrentarse durante la pandemia? La rapidez era esencial para salvar vidas, pero también por la otra parte teníamos que no comprometer los principios básicos de la ética. Por eso establecimos comités para tomar decisiones con la mayor integridad posible. Y para acabar, ¿cuáles fueron las lecciones de esta pandemia? De hecho, la pandemia resaltó la importancia de anticiparnos y preparar respuestas de tipo éticas para tales situaciones. Y también recalco que sería importante globalizar esto en el ámbito de salud pública. Sí, sí. Y bueno, que muchísimas gracias por compartir sus reflexiones del papel crucial. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Y por eso quiero finalizar diciendo que la bioética es muy importante, tanto en los ámbitos de salud pública como el bienestar colectivo.